En este mes de enero, con respecto al año anterior, tenemos un aumento en lo que es accidentología de cuatriciclo, cuatriciclo y UTV. No con desenlaces fatales, pero todos los días, aproximadamente en horas de la tarde, ingresan entre 2 y 4 pacientes por accidente de cuatriciclo o UTV. Ayer hemos tenido un ingreso de un traumatismo severo que comprometió a un chico de 20 años que iban con otro amigo. Los dos tuvieron un vuelco en su UTV, uno le hizo una... se le produjo una lesión del omóplato con fractura. El otro chico tuvo lesiones leves, quedó en observación por el impacto del accidente. Quedaron en observación durante toda la noche para control neurológico y hoy por la mañana fue dado de alta. ¿La mayoría de los accidentes dónde se desarrollan, dónde suceden? 95% en la frontera. Solamente hemos recibido la ambulancia de Cariló, trajo un solo paciente que fue una fractura de clavícula, también accidente de cuatriciclo. ¿En su mayoría son mayores de edad? Mayores de edad de 21 años, pero son jóvenes, ¿no? Hemos tenido un desenlace fatal en diciembre de 30 años y después la mayoría son menores de 30 años. El fin de semana pasado hubo un accidente con una camioneta Ranger que iba una gran cantidad de adolescentes. Fue el domingo por la mañana, a las 6 de la mañana, 6 y cuarto de la mañana recibimos llamado al 107. Fue la ambulancia de Valeria del Mar, la ambulancia nuestra y la ambulancia que está apostada justamente en la IPF de la rotonda de Valeria donde se produjo el accidente. Una camioneta con 8 chicos jóvenes, entre los cuales había varios menores de edad. Y fue un accidente de alto impacto porque yo pasé por la zona, vi el guardrail todo doblado y la camioneta, hay imágenes de eso. Han tenido solamente lesiones leves y una chica con domicilio en Mar del Plata, de 20 años, sí sufrió una fractura de húmero. ¿El resto de los adolescentes que iban en este auto son de Pinamar, son turistas? La mayoría con domicilio en Mar del Plata. ¿Iban dentro de la cabina o alguno iba en la caja? Todos adentro de la cabina.